¿Sabes cómo están? Bienvenidos a mi canal. Para nuestra receta de hoy vamos a hacer un cheesecake más saludable, y para lo cual vamos a necesitar nuestro cheesecake. Para la base vamos a necesitar galletas integrales, aceite de coco y agua. Para nuestro relleno vamos a necesitar requesón sin sal o queso ricota, yogur natural sin azúcar. Puedes usar leche evaporada, pero yo estoy usando leche de almendras, o puedes también usar la leche que te guste. Azúcar morena, stevia, huevos, jugo de limón y maicena o fécula de maíz. Y vamos a comenzar. Pero vamos a poner a moler nuestras galletas. Yo voy a usar aquí mi licuadora, puedes usar un procesador también. Yo los voy a partir así en unos pedazos para ayudar a la licuadora, que no se force tanto. Pues vamos a moler aquí hasta que nos quede así como una arenita. Puedes usar también la cantidad de galletas, depende de lo grueso que quieras tu base de tu pay de queso, de tu cheesecake. ¿Sí? Yo voy a moler y ahorita regresamos. Ya tengo aquí las galletas molidas, las vamos a poner aquí en este trastecito. Vamos a sacarle bien toda la galleta que se queda acá adentro. Ya aquí a las galletas le vamos a poner el aceite de coco, que son 2 cucharadas. Vamos a integrar. Y le vamos a poner agua, un poquito de agua, para que pegue más, para no echar tanta grasa. Voy a poner una cucharada de agua primero y ahorita vemos si me falta o así está bien ya. Yo le voy a poner otra cucharada más de agua porque me le falta más humedad para que pegue bien la galleta. Así. Cuando ya veamos que le hagamos así y se pegue, es que ya está lista. Yo voy a usar un molde desmontable. Le puse un papel encerado abajo para no batallar para desmoldarlo. Voy a poner ahí mi galleta. Y voy a empezar a esparcir para tratar de poner una capa uniforme, que nos quede igual de grueso por todos lados. Lo podemos hacer así, con una espátula, con un vasito. Yo ahorita me voy a ayudar con un vasito para presionar bien la galleta. Aquí está ya la base formada. La traté de dejar lo más pareja que pude. Y ahora la vamos a meter a nuestro congelador, de perdida una media hora, para que agarre consistencia. Y ahorita regresamos. Y ahora para nuestro relleno vamos a poner aquí en la licuadora. Voy a poner primero, vamos a poner la leche. Leche de almendras, leche vegetal, o si quieres puedes usar leche de leche evaporada. Nada más que sea baja en grasa. Vamos a poner aquí nuestro requesón. Vamos a poner también el yogur natural. Que me voy por una cucharita. Vamos a quitarle bien todo aquí. Vamos a agregar las 2 cucharadas de stevia. Vamos a agregar 1 cucharada de fécula de maíz o maicena. Voy a agregar 5 cucharadas de azúcar morena, 1 cucharada de limón y 3 huevos. Voy a ir echando uno por uno.
Y el último. Y ahora vamos a licuar. Vamos a licuar bien para que no nos queden grumos. Y ahorita regresamos. Ya tenemos aquí nuestro molde de galleta, ya está firme. Ahora le vamos a agregar la mezcla que acabamos de licuar. Así, toda. Hay que sacarle bien hasta la última gota. Y vamos a llevar a hornear a 350 grados centígrados por unos 40-45 minutos. O hasta que insertar un palillito y que salga seco. Y ahora regresamos. Y bien, aquí ya salió nuestro cheesecake del horno. A mí me duró 50 minutos, pero ya sabes, introdúcele un palillo y que salga limpio. Así. Que no salga con mezcla. Ahora lo vamos a dejar enfriar, que esté bien frío. Si es posible, déjalo toda la noche. Hazlo en la tarde para que esté toda la noche. O mínimo unas 4 o 5 horas. Y ya volvemos para desmoldar. Tenemos ya nuestro cheesecake, yo ya lo desmoldé, ya pasaron como unas 4 horas desde que lo saqué del horno. Le voy a poner, yo aquí tengo una mermelada de fresa sin azúcar, se la voy a poner así por encima, así. Puedes ponerle la mermelada que gustes, puedes ponerle pura fruta. Así, esta tiene muchos trocitos de fresa. Así, y así lo vamos a dejar. Vamos a ponerle un poquito más aquí. Y así, así ya quedó nuestro postre de hoy, que fue cheesecake más saludable. Y bien, así queda nuestra receta de hoy, que fue un cheesecake más saludable. Espero que te haya gustado, si te gustó regálame un like, suscríbete y comparte para que más personas nos conozcan y sigamos creciendo. Hasta luego.